qué rato más agradable estoy pasando, hija! ¡Ay! Hacía que no me reía yo, ¿qué? Ah, pero no veas, está forrado. ¿Qué me dices? ¿De años o de dinero? ¡Uy! Mucho más de lo último. Cuánto me alegro por ti, Dionisia, porque eres muy buena chica y te lo mereces, jolines. Y lo que ha pasado, ¿verdad, hermosa? ¡Ay, lo que tenemos pasado con este cuerpo, Dios mío! ¡Bueno! ¡Añe! Pelillos a la mano, ni te acuerdes. Tú a vivir, hija mía, a vivir, hermosa. Mira. ¡Ay, qué bonita, por Dios! ¿Pero qué son? Pimientos, rábanos, fresones, mira. ¡Uy, oh, acordándote del puesto, eh! Oh, ¿eh? Mira, y aquí el repollo. ¡Qué bárbaro! Y aquí, mira, ¿eh? ¡Qué barbaridad! ¿Oí? ¡Qué poderío de joyerío, de trajerío y de zapaterío, hija! Da gusto verte, Dionisia, de verdad. ¡Cómo me alegro, hija mía, por Dios! ¿Oí? ¡Ay, yo mira, mujer! ¿Ah? ¿Ahí está? ¿Eh? Es pequeño, pero casi puro, ¿sabes? Me lo dejó la tía Paca. El otro lo perdió, pero algo es algo, mujer. Entonces yo, para que se me viera más chica, me hice un agujero más alto, ¿lo ves? Sí. Pues no veas lo que pasé, se me infestó la oreja, hija. ¡Oh! Cogí una infección. Es que hacerte un agujero nuevo a esta edad, también yo... Sí, porque quieras que no, la carne ya tampoco revenía, ¿eh? Es verdad. Es verdad. Y cuando te pegan un piquetazo así con una máquina aquí, no veas qué dolor, hija. A punto de perder la oreja, no te digo más, ¿eh? Lo que pasa es que como tengo dos, dije, tampoco es tanto drama, ¿no? Pero lo pasé muy mal, Dionisia. Tres noches tuve que dormir de pie así. Por si no me cabía la oreja a la almohada, ¿qué iba a hacer? Se me puso un orejón que parecía que llevaba la parabólica aquí colgando, hija mía. No veas qué escándalo de oreja, una risa todo el mundo con mi oreja, ¿qué pa' qué?